Bienvenidos, saludos, un gran abrazo virtual. Estamos para este eFriendly de FIFA 20 entre el jugador de San Lorenzo, Franco Di Santo, y el jugador del Inter de Miami, Julián Carranza. ¿Ustedes dos se conocen? ¿Han hablado antes? ¿Esta es la primera vez que juegan frente a frente o ya llevan alguna historia? No, es la primera vez de parte mía. Sí, mía también, la primera vez que tenemos... Vale, bueno, tenemos tres partidos. El ganador será el que marque más goles en el global de esos tres partidos. Para este primer partido tenemos al Banfield, ex equipo de Julián, contra San Lorenzo. ¡Para! No, yo rapo, yo rapo. Si me jugás, te rapo. Empezó un poco caliente, ya se ve. Mira, me gusta cómo Franco está ahí, muy cómodo, inclinado hacia atrás. Quiero ver si es uno de esos de cuando encaja el primer gol ya se sienta en la silla más recto, más enfocado. Julián, lo veo bien tranquilo para arrancar este partido. No, ¿qué hacer, boleda? Era celo, por Dios, que no vamos a tener mucha. No, se nota que juega bien. ¿Qué voy a jugar bien? ¿Sabes cuánto hace que no agarraba este yo, tiete? ¿Qué te iba a decir? Hace muchísimo que no jugaba. No, yo también, un montón, te juro. No sé si hacer... yo soy relator del Inter de Miami, no sé si hacer para el equipo de casa y preguntarle muchas preguntas a Franco para distraerlo un poco. O... No, al revés. Hablale. ¿Qué piensa del Inter de Miami? Si está aprendiendo inglés, si ya habla inglés. Así lo distrae un poco. Es una buena pregunta. ¿Cómo va el inglés, Julián? Bien, bien, muy bien. Cada vez mejor. Venga. ¡Esa! Yo creo que tendría que decir unas palabras en inglés. Vos, Franco, bien, ¿no? Bien, sí. Yo porque cuando estuve hace un tiempo atrás en Inglaterra, pero sí, no sabía nada también, estaba al horno. Sí. Crudo nos mandaron.
estando jugando en, bueno, un tiempo, ¿no? O sea, en Wigan, en Chelsea, en Blackburn, estuve bastante tiempo, estuviste en Inglaterra, ¿no? Sí, jugué, estuve bastante tiempo. Pero... Juli, ¿vos sabías algo de inglés o nada? Poco por mi novia. Mi novia vivió acá y sabía algo y me enseñó ella. Ajá. Pero muy básico lo que sabía. Pero ella ¿de dónde? Ella es argentina, con padre americano. O sea, el padre de Argentina se vino a vivir acá, así que ella vivió muchos años acá, así que sabía muy bien. Ah, bueno, bien. Sí, ya con un, ya con el básico arrancado, olvídate. Sí, de a poquito aparte, lo voy a ir agarrando. Claro. Yo la suerte que tengo acá es que se habla español en todos lados. Es verdad. Sí, olvídate. Es verdad. Así que nada, por suerte. ¿Qué te iba a decir? Bueno, bien, entonces. ¿Estás contento? Sí, bien, muy bien. Mucho calor igual. Me mata. ¿Qué te iba a decir? La cancha que tienen es sintética, ¿no? No. ¡Vamos! ¡Te sigo hablando! ¡Te voy a desconcentrar! ¡Vamos! Yo soy de los que me siento después. ¡Ay, se sentó! Ya no está tan cómodo. Les pasa a todo el mundo, siempre arranca todo el mundo acostado, tranquilo. Uy, se me cayó la gorra. Ahí, más frente, más concentrado. Esperá, que estoy acomodando la gorra y me sacaste. ¿Está bien? No te vi, estaba metido en el partido. No te vi. Gol de contragolpe, igual, cuando mejor estaba Julián, marca el 1-0 Franco, ¿eh? Sí, se metió atrás, salió de contra, nada más. A ver, hace falta una respuesta. La posición para Banfield, las ocasiones para Banfield, pero el gol hasta ahora para San Lorenzo. Quería y mucha ilusión de jugar en el fútbol argentino. Tienes tremenda trayectoria, ¿no? Has jugado en todas partes, en Alemania, como hablamos, en España, con unos técnicos interesantísimos. Después te quiero preguntar sobre Paco Gémez, en el Rayo Vallecano. Pero ¿qué tal...? ¿Qué tal las ganas de jugar en el fútbol argentino? Y es una nueva experiencia. No te respondo más. No, sabio. ¡Oh! Te lo puedo creer. ¿Cómo te salvó el niño? Acá salió algo acá en la pantallita. Sí. ¿Qué te iba a decir? No, una experiencia nueva para mí. O sea, no jugué nunca acá. La verdad que es algo lindo. Lamentablemente no voy a tener la posibilidad por el momento de poder jugar con la gente que es lo que lo hace lindo también al fútbol argentino. Pero como te digo, la verdad que muy contento. Un equipo grande de Argentina. Todavía, como te dije, yo a mi repre le había dicho de que quería volver dentro de todo, pudiendo correr, ¿me entendés? Teniendo las posibilidades de poder brindarle algo al equipo. Y no volver con una edad muy avanzada. Entonces es también, más que nada, también un objetivo para mí en mi vida, hacer las cosas bien, y sería más o menos, se podría decir que es mi carta de presentación para el fútbol argentino. Claro. No, y que el público, como te puede decir, y como has visto toda tu vida, como puede decir Juli, que el público en Argentina es como en ninguna parte del mundo, ¿no? O sea, es una... experiencia única. No sé, yo sé que has estado en Alemania, Franco, que has estado en todas partes, en el fútbol más grande de todo el mundo, pero el hincha argentino es diferente, ¿no? Tiene otra manera de ver y otra manera de vivir el fútbol. Sí, por eso mismo, viste, como te decía, la verdad que para mí es algo que, bueno, que por el momento no lo voy a poder disfrutar, pero que seguramente dentro de poquito va a volver toda la normalidad y vamos a poder disfrutar el folclore argentino, que, como vos bien decís, es conocido en todo el mundo. Y no me hables más porque me está cascoteando el rancho hace una hora. Ya no sé para dónde sacarla. La calidad de los técnicos, estuve mirando con quién has jugado, de quién has aprendido, y la verdad que es impresionante, ¿no? De tu época en el Chelsea, con Filipao y con Jules Hiddink. Para mí, te dije lo de Paco Gémez porque a mí me parece un técnico súper interesante, ¿no? No por su trayectoria, porque no ha ganado cosas grandes,
pero porque es un tipo muy atrevido, que juega un fútbol un poco diferente. ¿Me podrías decir cuál técnico te ha dejado más, no sé, quién te ha impactado más, quién te ha... Uf, no me digas, es 2-0. Sí, la verdad que tuve la posibilidad de tener a grandes técnicos. En su momento, cuando llegué a Inglaterra, tuve con Abraham Graham. Uh-huh. Después tuve la posibilidad de compartir con, como dijiste vos, Scolari, un técnico que la verdad que ha ganado todo, mundiales, ha ganado de todo. Entonces la verdad que fue una experiencia impresionante. Después tuve a Gus Hiddink. Después de Gus Hiddink vino, si no me equivoco, Ancelotti. ¿Sí? Bueno, y de ahí ya pasé a tener un técnico en Blackburn, que fue técnico de la selección inglesa, Sam Allardyce. Después Roberto Martínez, ¿no? Y bueno, y después tuve el gran Roberto Martínez, que a mí me ayudó muchísimo en mi carrera. La verdad que es un técnico que me marcó mucho, porque bueno, me dio la posibilidad de tener mucha continuidad en la Premier, de tener minutos que no lo había tenido en el Chelsea, y que me dio la confianza también de, en su momento estando en Wigan, de poder llegar a la selección. Entonces la verdad que es un técnico que la verdad me marcó muchísimo. Vale. Julián, háblame de venir a jugar acá en Estados Unidos, ¿no? Algo que se está viendo más y más ahora, jugadores jóvenes argentinos y suramericanos, pero sobre todo argentinos, que tienen esa oportunidad de venir a Major League Soccer, que tiene que ser algo bastante diferente, ¿no? Culturalmente, a lo que uno está acostumbrado en casa. Sí, la verdad muy diferente a lo que es la Liga Argentina, obvio. Pero bueno, creo que somos muchos ya los latinos que estamos jugando acá de mi edad o de edad similar, y creo que por el motivo que estamos acá, porque la liga y el fútbol está creciendo muchísimo, se está haciendo mucho más competitivo, y creo que eso es algo bueno para nosotros, que buscamos competir al máximo y con grandes competidores. Así que creo que esta liga está, como te dije, creciendo mucho. Y se puede ver reflejado, hay muchos jugadores de selecciones, muy buena calidad de jugadores, así que creo que a mucha gente de mi edad les gusta esta liga y desearían poder venir a jugar acá también. Bueno, y hablando de gente de tu edad, vos sos uno de los primeros fichajes del Inter de Miami, junto con Mati Pellegrini, sí. Técnico uruguayo, Diego Alonso, o sea, que por más que estés en un país diferente, con otra cultura, tienes algo bastante familiar, ¿no? Gente con quien puede haber mucha onda desde el principio. Sí, sí, tenemos muchos latinos, muchos jugadores y el cuerpo técnico, así que tenemos muy buena relación con todos, se siente el ambiente como si fuera en Argentina o en otro lado de Latinoamérica, así que... ¿Te das cuenta que jugás mejor cuando te hago preguntas, te hablo? ¿A ti te gusta que te distraiga, parece? Ah, por eso me duele, contra. Ah, mira. 2-0, goles son amores. Para mí fue muy importante estos dos goles, porque después, mamita. Así que estoy muy contento con el resultado. Claro. Esto es como al final de los partidos, hablando de que lo dejamos todo en la cancha, ¿no? Que los compañeros... Por supuesto, sí. Mi equipo hizo muy buen trabajo. El equipo de Juli también hizo muy buen trabajo. Se comió dos, pero hizo muy buen trabajo. Te quiero ver ahora. El primer partido, el primero de la serie de tres, ha ganado el equipo de Franco Di Santo, el San Lorenzo, 2-0 al Banfield de Julián. Pero eso es en el pasado, ¿no? Julián ya no juega para el Banfield. Él está esperando el futuro, lo que hay por venir. Entonces hay dos partidos más. De nuevo, el que gana sería el que tenga más goles en el global. Vamos a tomar una breve pausa y volvemos en instantes con el segundo partido, este e-friendly de FIFA 20 entre Julián Carranza y Franco Di Santo. Bueno, bienvenidos de nuevo. Ahora llega turno para el segundo partido en este amistoso e-friendly de FIFA 20. Vamos a recordar que el primero lo ganó San Lorenzo 2-0.
San Lorenzo de Franco Di Santo, así que tiene una ventaja, pero son tres partidos, acaba en el segundo, y recordamos que el que gana es el que más goles tenga en el global. Ahora sí que está muy interesante esto, porque juegan dos selecciones campeonas del mundo, Francia contra Alemania. Francia lo tiene Julián Carranza, Alemania Franco Di Santo, Franco que jugó en Alemania con el Schalke, con el Werder Bremen. Me imagino que por eso lo habrá elegido, ¿no? O por las figuras que tiene. Claro, no, la verdad que tiene muy buenos jugadores. Y bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. La verdad que le tengo fe. No, ¿qué hace el arquero? ¡No! No, si no se fue. No, ya me empezaste a robar. No. Te meten con los árbitros hasta los videojuegos, ¿no? Sí, no me gusta. Yo soy cero de simular, te juro por Dios. Si hay algo capaz que muchas veces digo, tendría que haber simulado en esta, ¿viste? Y no me gusta. Y muchas veces por eso cuando no me cobran, o cuando, ¿viste? Cuando no me cobran un full, digo, ¿por qué no me cobraste? No sea malo. Si no, o sea, no simulo nunca. Entonces por eso me enojo. O trato de no simular. O sea, nunca lo he hecho, no me gusta. Me parece, la verdad que cero, ¿cómo te podría decir? No me gusta. No encontré la palabra, entonces te dije no me gusta. Y Julián, viéndote jugar, no en el videojuego, sino en la vida real, acá en el Inter de Miami, me da la impresión de que eres un centro delantero con una mentalidad un poco de central, ¿no? De defensor central. Lo que digo es que siempre metes la pierna, siempre estás luchando para ganar el balón, muy agresivo, ¿no? Me parece el tipo de delantero que le gustaría, por ejemplo, a un Cholo Simeone. ¿Vos te ves sí, así? Bueno, es lo que me pedía el técnico en Argentina y lo que me pide acá también, así que correr a los centrales, robársela, porque los delanteros somos los primeros defensores, entre comillas, así que es lo que piden, y hay que hacerle caso para jugar, si no... Si no hacemos caso, salimos. Claro, si no hay uno que presione y listo. Ay, lo rápido que están los muchachos estos. Este partido tiene más ritmo, ¿no? Que cuando jugaron Banfield y San Lorenzo. ¡Afuera! ¡Ah! ¡Claro! ¡Upa! ¡Claro! Le cuesta la contra, le cuesta mucho. Ay, lo rápido que son los muchachos tuyos. Bueno, gol de Francia, gol de Kylian Mbappé. ¿Quién va a ser, no? Kylian Mbappé marca el primer gol de ese partido. Y Kingsley Coman, el que marcó el gol de la victoria de la final de la Champions, fue el que asistió acá al gol de Kylian Mbappé. Un contragolpe letal de Francia. De Francia de Julián Carranza. Y Julián, ¿por qué eliges a Francia? Porque tiene muy buenos jugadores, muy rápidos. Y nada, cada vez que juego a la Play con selecciones, juego con Francia, porque nunca pierdo. Ah, bueno. Siempre hay una primera vez. Tranquilo. Y tengo mucha confianza en mis jugadores. Mirá, ahí va de vuelta. No, lo rápido que están, es terrible. No, te agarro mano a mano. Y el central mío. Una moto le tengo que comprar, boludo. Y Kante dominando el medio campo para Francia, ¿eh? Ahí va, como otra vez, con tremenda velocidad. Vale. Bien. Ah, la defensor. Ay, Dios santo. No. Franco, ¿te preocupa que no pasa un balón que no robe Kante en el mediocampo? Es terrible. Agarra toda. No puedo creer. Yo pensé que en los jueguitos no era así. Epa. No. Uy, está asustado. No, está apretando botones para todos lados, te digo. No. Está roto el partido, es 1-0, pero está completamente roto. Está para cualquiera. Gira y pégale. ¡Ah! ¿Quién me cobró otra vez?
No, la cortó, la cortó. Bien, ah, bien. Zafaste, bien, zafaste. A toda la... Se acabó la mitad. 1-0 gol de Kylian Mbappé. Y bueno, está muy, muy cerca esto, porque San Lorenzo Banfield terminó 2-0. Al medio tiempo en este 1-0 para Francia, está 2-1 el global. ¿Alguna modificación para el segundo tiempo, Julián? Vamos a tratar de igualar el global. Ay, Dios mío santo. No, entonces si estás haciendo tiempo. ¿Cómo voy a hacer tiempo si voy perdiendo? No, para que no te da más goles. Está loco. Julián, aparte del fútbol argentino y del Major League Soccer, ¿qué fútbol ves más por la tele acá en Estados Unidos? Mira que tienes opciones, ¿eh? Acá se ve de todo, o sea, absolutamente todo. Veo básquet. ¿Apa? ¡Salimos! ¿Ya te has hecho hincha de ojito o qué? Sí, hoy juegan la final. La primera. Sí, a las 6:30 ahora juegan. Así que lo vamos a ver. Pero después... No miro mucho NFL, así que... ¿Y no lo miras? ¿Cómo si lo miras? NFL no miro. No, va. No, no me gusta mucho. Pero soy, sí, muy amante del básquet. Ah, Franco. ¡Ay, qué golazo! ¡Ay, me vuelvo loco! ¡Qué golazo me acaba de hacer, por Dios! ¡Vamos! Empate picando a Manuel Neuer para marcar el segundo gol de Francia y empata el global 2-2. Todavía falta un poco en este partido. Me parece que Alemania está en problemas ahora, ¿no? Está complicado Alemania, te digo. No, ¿de dónde la pone Mbappé? No solo que la pica, sino dónde la pone. Increíble. Mira qué calladitos están los dos ahora, muy concentrados, porque eso se ha puesto muy, muy cerca. ¿Qué te iba a decir? Tengo menos cintura para esto que... ¡Se fue! ¡Qué rápido que están los muchachos estos, Dios! ¡Ay! Mira el cambio de Kingsley, come. ¡Opa! Se busca a pie que tiré. ¡Vale! ¡Recupera esa pelota! Ah, pa. Cuidado que soy fuerte del juego aéreo. Cuidado con eso. Bueno, no tan fuerte a veces. Puede fallar. Puede fallar también. Tranquilo, salí jugando. ¿Estás nervioso, Francia? Están jugando en el patio de la casa, Francia. Ay. Háblame de la experiencia tuya con la selección de Argentina. Fue Sabela quien te dio el debut, ¿no? Sabela, sí, Sabela. ¿Y qué tal? ¿Cómo te sentiste con la camiseta esa? No, la verdad que fue espectacular. Fue una sensación única. Creo que cualquier jugador siempre quiere jugar en su selección. Tampoco es cualquier selección, ¿no? Estamos hablando de la selección de Argentina. No, por supuesto. Seguime hablando que me gusta. Seguime hablando. La verdad que fue una experiencia única, lo disfruté muchísimo, tuve el privilegio de poder haber compartido lamentablemente con la selección que salió segunda, pero la verdad que fue único, como te dije recién, fue una experiencia inolvidable, que cualquier jugador siempre quiere experimentar, y bueno, tuve esa posibilidad, así que la verdad que muy muy contento por haber podido ser parte de esa camada de jugadores que salieron subcampeones del mundo. Y Julián, tú has jugado con la sub-17 de Argentina, ¿no?
Sí, es un torneo en un sudamericano jugué en la selección, sí. ¿Y cómo te, También, qué tal esa experiencia? también. También, bueno, a mí me tocó en división, Corner. en divisiones menores, y también ya, una alegría, una sensación única de poder jugar con la selección. Ojalá me toque hacerlo con la mayor también. Claro. Pero sí, sensaciones que no se pueden describir. Es para lo que trabajamos, para lo que nos dedicamos. Creo que eso es un premio muy grande que lo disfrutamos al máximo. Final del partido 2-1, ha ganado Julián Carranza, pero lo veo un poco muy tranquilo, pero no está celebrando la victoria. En el global sigue arriba No. Franco Di Santo. Sí, yo me quedo con Por los partidos, 2-2. lo global, lo global no pasa, no pasa Y es que nada. vamos a tomarnos una breve pausa ahora, porque ahora sí viene lo bueno. Va a ser el tercer y último partido. De nuevo, lo que cuenta es el global de los tres partidos. Y ahora se viene un Chelsea-Barça a continuación. No se muevan. Es una locura pensar en hacerte socio hoy, que no podés ir a la cancha. Hacete socio de esta locura. En global vamos 3-2 a favor de el jugador de San Lorenzo, Franco. Este es el último partido, se juega Barcelona contra Chelsea y bueno, va a estar bastante lindo esto, ¿no? Porque son dos de los mejores equipos de Europa. Me estoy dando cuenta que en Golo Kanté puede terminar esto invicto, ¿no? Porque cuando jugó Julián con Francia, estaba Kanté ganando todo en el medio campo y ahora fue Kanté el que dio el inicio de ese gol del Chelsea. Sí, la ¡Vamos! verdad, Opa. adentro, Ahora sí. 1-1. Adentro que hace frío. Adentro que llueve. Va a estar lindo esto. Muy lindo. Bueno, recordemos que arrancamos este partido estando 3-2 en el global. Ahora estamos 4-3 y falta muchísimo por jugar. También queda claro, Franco, que tienes esa espina clavada todavía de esa semifinal de la Sí, Champions. no, realmente creo que cualquier jugador o hincha del Chelsea hasta el día de hoy lo va a recordar y por la historia. O sea, fue algo muy, muy alevoso realmente, muy, como dijo en su momento Didier, creo que si no me equivoco, dijo, fue una vergüenza. Sí. Bueno, lo digo de otra manera, pero no lo Claro, repita. un poquito más enojado. Más picante, sí. Un poco más grosero, sí. Upa. Pero bueno, es fútbol y hay muchas veces así. O sea, ahora con el VAR, capaz que no hubiera sido tan así, ¿no? Bueno, con el VAR ese partido se hubiera tomado 4 horas. Sí, más o ¡Vamos! menos, ¿no? Cuatro Epa. penales. Imagínate revisando cuatro penales.
y seguimos hablando y me clavó otra vez. Que se ha puesto Julián, ya, ya empezó a agarrar su ritmo. Hay jugadores que ven mucho fútbol, aparte de lo que juegan, y hay quien, como es su trabajo, como lo viven tanto, por ahí no miran mucho los otros equipos. ¿Ustedes ven mucho fútbol en su tiempo libre o pasan el tiempo en otras cosas, ya que se dedican a eso? Yo en lo personal, sí, me gusta ver mucho. Miro mucho la Premier, me encanta la Premier, así que no pierdo ningún partido. Aparte, todos los partidos son partidazos ahí. Sí, bueno. Y bueno, la Premier no me pierdo ninguno. Después trato de ver mucho la liga italiana y bueno, cuando puedo el Barça, verlo también. Pero sí, los sigo bastante fútbol. Y Liga Argentina, obvio, sin duda. Estamos empatados 4-4, ¿no? En el global. 4-4. ¿Qué opinás, Franco? Viste que yo estoy acá en Estados Unidos, Julián también, y a Pulisic le han dado el número 10 del Chelsea. Sí. ¿Qué te parece lo que ha decidido el chico estadounidense? Yo creo que lo tiene bien merecido. Yo creo que Lampard, si le ha dado ese número, es porque se lo merece. Creo que viene demostrando también que es un jugador que puede hacer la diferencia. Entonces, realmente no lo veo extraño. Bueno, para nosotros es tremendo orgullo, ¿no? Tener un americano no solo rompiéndolo en la Premier League, pero con el número 10 de un equipo importante. ¿Con quién sí? Con un americano que tengo muy buena amistad y bien, que hablo siempre, es con Weston McKennie. Sí, claro que acaba de Weston, ir al Juventus, sí. La qué verdad que es un muy buen chico, con un futuro increíble. Y que bueno, ojalá le vaya muy, pero muy bien ahí en la Juve, porque, bueno, un equipo grande y creo que ahí se podría terminar de afianzar si tiene la posibilidad de jugar. Sabes que la Juventus le ha dado mucha mucha promoción, o sea, le han puesto ahí, le han puesto al frente para que la gente lo vea, lo han tratado como un fichaje importante. Y ¿has hablado con él desde que ha hecho esa movida? Sí. ¿Y qué tal? Hablé con él el otro día y la verdad que, bueno, está muy contento, imagínate. Lograr un traspaso de esa magnitud, un equipo tan grande, es siempre importante. Y más siendo tan joven como él. Así que la verdad que estaba muy, pero muy contento. Se conocieron en el Schalke, ¿no? En el Schalke, sí. Él estaba subiendo y la verdad que bueno, uno siempre, como uno más grande, siempre trata de ayudar a los más jóvenes y bueno, él fue uno de los chicos que estaba en ese momento y que tratamos siempre de ayudar. ¿Y qué haces en Gelsenkirchen? Yo he estado en Gelsenkirchen. Ahí habían como unas minas, no sé qué, y cerraron las minas. Y es una ciudad bastante chica, pero linda. Pero ¿cómo pasabas el tiempo viviendo en Gelsenkirchen? Estando en las ciudades, habiendo vivido en Londres, habiendo estado en todo el mundo, me parece radical, ¿no? Culturalmente. Sí, la verdad que yo soy una persona que paso mucho tiempo en mi casa, realmente no necesito mucho, la verdad, no soy mucho de salir a de shopping y ese tipo de cosas. Soy más de tratar siempre de buscar dentro de todo una buena casa en la cual me sienta cómodo. Tengo dos perros, así que una casa con jardín a mí me basta. Así que no se me hizo difícil, pero vos, como bien decís, no es una ciudad que se pueda llegar a comparar con un Londres, con nada parecido. Pero teníamos muy cerca Düsseldorf, que eso te daba la posibilidad de poder, en el caso de querer ir de compras o algunas cosas así, lo podías hacer tranquilamente. Qué bien. Mira lo concentrado que está Julián. Sí, porque tengo que hacer un gol más, porque... ¡No! ¡Vamos, señores! ¡Vamos!
vamos, empujando, empujando, vamos, empujemos, empujemos. ¡Cuánto rebote, Aria! se está, no te escucho, no te escucho, se está cortando el internet. Mirá todos los rebotes que liaste, Julián. Bueno, no sea malo. Dale, Julián. Rota la lámpara. Ah, quedó un montón de tiempo. Pensé que iban como 90. ¡No! ¡No! Ahora vamos, ¿no? Y el global. ¿Global cómo va? ¿Uno arriba? ¿Dos arriba? Cuatro. Uno arriba está Franco. Dale. Oh, aló. ¡Sai! ¡No! ¡Claro! ¡No! ¡Claro que sí! ¡Pasame la red! A ver, a ver. ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Mirá vos! ¡Como 5 metros! ¡No mátela! ¿Qué es ese Leyma, boludo? ¿Tiene el ojo de halcón? ¡Muy bien! Tenía cara de no estar muy contento Messi ahí en esa repetición. Parecía bravo, como si no estuviera contento en su equipo. Parece, ¿no? No. No me tiren bombito. Lo menos de 10 minutos en el tiempo virtual, en realidad son mucho menos. ¡No! De vuelta, no. O sea, ¡ay, no! ¡No! ¡No! ¡Vamos, no, señores! ¡No, no, no! ¡Vamos! ¡No, no, no! ¡No, no! Decime cuándo Messi erró de ahí. Decime. Está enojado en el club. No está. No, era ese. Ahí te la doy corta, ahí va. Esperá, ahí va. Ahí le estaría gritando a Dembélé Messi igual, ¿eh? No, ponle el full. ¡No! ¡Sí! ¡Sí! ¡No! ¡Qué choreo! ¡Vamos! ¡No te la puedo creer! Minuto 91. Viene a hacer el gol. En el minuto 91 empata la serie Julián Carranza. Ahí está Messi, mirá. ¿Que no estaban contentos? No estaba contento. 3-2 para el partido, pero está 5-5 la serie. En realidad, no sé qué hacemos si terminamos empatados acá, ¿eh? Y para mí, el que ganó dos partidos, ganó, ¿no? Es verdad. ¡Vamos! ¿Qué va a ganar? ¿Qué ganó dos partidos? No. ¿Estás loco, vos? ¿Gané dos partidos? Sí, bueno, pero te comiste dos en el primer partido. El que hizo más goles, el que tuvo más diferencia de goles en el primer partido, decimos entonces. Ah, pero escuchá, ¿quién sale campeón? ¿El que hace más goles o el que gana más partidos? No, la diferencia de goles vale. Bueno, eso no va a responder. Porque vos estabas jugando de local el primer partido. Entonces los goles míos valen doble. Barcelona 3, Chelsea 2. Vamos a ver cómo repartimos el premio acá, porque termina 5-5 la serie. Una pequeña pausa, volvemos en instantes. Dale, ya sabéis que salió campeón. Estamos de vuelta, se han jugado los tres partidos. El resultado global dice Franco 5, Julián 5. Yo no voy a decir quién ganó, así que ustedes tienen que ponerse de acuerdo quién sale campeón o terminamos empatados. Ya sabéis quién salió campeón. No hace falta aclarar. Sí, por eso no hablemos más. Yo, ya está. ¿Por qué? ¿Perdiste dos partidos de tres? Pero yo te dije, el primer partido vos sos local. Yo fui de visitante, no. El gol mío vale doble. O sea, hice todos los partidos fui local. Yo era el principal en la play. Está loco, está loco. A mí, aparte, me dijiste el mejor jugador del mundo en el equipo. Yo no te dije nada. Yo jugué con un Chelsea
que recién se está armando, un Chelsea joven. No, qué cara dura. ¿Entendés? No dije nada. Vos tenés un Barcelona que viene de ganar todo. No, así no es la cosa. Entonces yo tengo mi mérito también. Lo que sí está lindo es que en un partido virtual entre dos argentinos, el último gol en tiempo, en el 91 minuto, lo haga no solo un argentino, sino Lionel Messi, que sea quien empate el 5-5. Que lo decía Messi. Voy a llamarlo, ¿no? Lo llamamos sin leer. Dale. Quiero recordar que vamos a rifar una camiseta de cada uno de los jugadores, una de Julián Carranza y una de Franco Di Santo. Para ganársela, bajen la aplicación de Inter Miami, Inter Miami CF, en el App Store, y ahí aprenderán cómo ganarse, crean su propia cuenta y tendrán la oportunidad de ganarse una camiseta de Julián Carranza y una camiseta de Franco Di Santo. Seguro no la que tiene ahí al lado Franco, pero una parecida. Claramente. Entonces, ¿terminamos empatados, chicos? ¿5-5? No, acá no puede haber empate. Yo lo acepto, pero bueno, qué sé yo. Yo creo que con 30 años el que decide soy yo. Me tienen que respetar. Tenés razón. No, la verdad que fue un placer haber compartido este momento con Juli, desearle lo mejor, tiene un futuro enorme, que pelee por lo que siempre ha soñado, así que ojalá pueda lograr todo lo que siempre quiso. Muchas gracias, también lo mejor para vos en esta vuelta a Argentina, espero que sea de forma muy positiva, con muchos logros, muchas cosas buenas, así que espero que vuelvan a jugar pronto también, que ya extraño el fútbol argentino de verlo. Y nada, el mayor de los éxitos. Muchas gracias. Pero ahí lo tienen. Con eso terminamos esta programación, este eFriendly FIFA 20 entre Franco Di Santo y Julián Carranza. Ha sido un placer, chicos. Julián, mucha suerte, obviamente, con el Inter Miami. Te seguiremos viendo. Y Franco, felicitaciones. Enhorabuena con el regreso a Argentina. Y también mucha suerte para vos. Hasta luego. Muchas gracias. Un placer. Muchas gracias. Chau. Es una locura pensar en hacerte socio hoy. Que no podés ir a la cancha. Hacete socio de esta locura.